Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Henry y hoy os traigo otro nuevo vídeo. Voy a aprovechar que tengo que rehacer los aparejos que suelo utilizar para pescar a curricán o a jigging. He dicho bien, porque utilizo el mismo aparejo para hacer curricán o para hacer jigging. Lo único que vamos a cambiar es un mino en el caso de hacer curricán, ¿vale? Por un jig en el caso de hacer jigging, porque el aparejo que utilizo, ya os digo, es el mismo. Es decir, es un aparejo polivalente, que es lo que yo siempre estoy buscando en el kayak, porque me da rapidez a la hora de cambiar una cosa por la otra. Bien. Para este aparejo voy a utilizar también este fluorocarbono de Seaward de 0.40. Estos anzuelos, bien, ya veis que igual es un anzuelo sobredimensionado, ¿vale? Es este tipo de anzuelo. ¿Qué pasa? Que antes utilizaba el típico anzuelo que me venía directamente en los Raglus, que es un poquito más fino, más, pero es un anzuelo que es bastante débil y más de uno se me ha roto con algún espécimen un poquito ya más entradito en kilos, se ha roto. Y me he dado cuenta que estos anzuelos van muy bien para el tipo de vinilos que le suelo meter. Una grapa para el final, aquí irá nuestro minnow, una grapa normal y corriente. En este caso yo utilizo estas grapas que, la verdad, sí, suelen ser de este tipo de grapas. No sé si se va a ver bien ahí. Son de koi, son grapas de calidad. Esta es una V-snap, bastante fuerte. Y luego, al final, un quitavueltas. El quitavueltas, ya sabéis, que es simplemente para facilidad, para la rapidez a la hora de cambiar el aparejo. Bien, vamos a empezar. Vale, entonces, vamos a ver. Estoy utilizando, últimamente estoy utilizando para el tándem, para la parte de arriba, este tipo de vinilitos que me están dando un resultado espectacular. Aquí entra hasta un chicharro, que una lubina, que cualquier tipo de depredador. O sea, estos pececitos me están dando un resultado que es una locura y os lo recomiendo. ¿Vale? Simplemente os recomiendo, no os digo nada más. Por esta aguja de grita entra perfectamente un hilo del 0.40, incluso mayor. Vamos a pasar de un lado a otro nuestros pececillos de vinilo, ¿vale? Con cuidado, porque estos pececitos tienen dentro una especie de papel albal, que es el que hace ese holográfico tan llamativo. Vale, la vamos pasando delante a atrás. Atrás tiene un pequeño orificio y aprovechamos ese orificio para pasar el hilo. Y ya pasamos estas. Aquí tendríamos nuestro vinilito pasado por la aguja de tita. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un anzuelo de lo que os he comentado, hacemos el nudo que más rabia os dé, que en mi caso va a ser el doble clinch. Hacemos así. Si queréis ver los nudos que utilizo, os dejo por aquí. Ahí están explicados los nudos que suelo utilizar. 1, 2, 3, 4. Ya veis que trabajo con margen. Trabajo con mucho margen porque es mucho mejor trabajar cómodo. Siempre os lo digo, pero no voy a cansar de repetirlo, porque era un error recurrente que hacía continuamente. Y al final me he dado cuenta que así tiramos mucho menos hilo. Lubricamos un poquito. Tiramos primero de este extremo. Después del otro, apretamos un poquito y va a tirar.
¿vale? Este nudo siempre hay que empujarlo un poquito aquí con la uña al final hasta que haga tope, ¿vale? Bien. Ahí lo tenemos. Bien apretado. Y ahora cortamos. Cortamos aquí el extremo. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, este anzuelo evidentemente tiene que ir por la parte de atrás. Lo paso por aquí. Esto es. Lo metemos todo para adentro. Ya ha pasado, o sea, ya estoy seguro de que ya está pasado para el otro lado. Sigo pasando la aguja hasta el final. Y ahí sale ahí el hilo. Y empujamos así. Es que es un anzuelo bastante grande para este vinilito. Pero le va de lujo, señores. Y de aquí, si nos entra cualquier pez un poquito ya grande, se va a clavar perfectamente. Esto también va a hacer, ¿vale?, de que este pez venga nadando en esta posición, ¿vale?, en la posición que tiene que venir el pez. Tenemos que sacarlo así, por la parte de abajo. Ya veis que viene el anzuelo bastante salido. Esto se lo tragan completo. Este es uno, vamos a poner otro. Bien, aquí tendríamos, ¿vale?, nuestros dos pececitos preparados con la línea para poner en tándem. Ahora vamos a la línea, lo que sería la línea principal. Para la línea principal yo normalmente utilizo una braza, ¿vale? Una braza de hilo. Que por cierto, este hilo se me está acabando. Uah, qué pena. Vale, una braza. Cortamos aquí. Y tenemos nuestra braza. Y yo lo que sí suelo hacer, ¿vale?, es poner siempre lo que sería el quitavueltas para saber cuál es la parte de arriba. Esto es lo que nos iría a la línea principal, a la línea madre, para saber en qué dirección tengo que poner los dos vinilos en tándem. Es importante. Ponemos esto, otra vez mi doble clinch. Tiramos. Bueno, voy a pedir el favor, ya que estamos, dejar un comentario en este vídeo, un like, y si no lo has hecho ya, suscríbete. Venga. Ahí tenemos, ¿vale? Esta sería la parte de arriba, la que va a nuestra línea principal. ¿Veis? El quita vueltas y aquí directamente con una grapa a nuestra línea principal. Vamos a ver. El primero, vamos a ver, esto tenemos así. El primero más o menos podemos poner aquí a unos 40 centímetros, más o menos. Ya veis que tengo hilo de sobra. Y aquí sí que hay una cosa que es bastante importante. Y es, ¿vale?, que tiene que ir mirando hacia lo que sería el quitavueltas, ¿vale? Ponemos el hilo paralelo, pero mirando siempre hacia arriba, de tal forma que el hilo nos quede siempre separado de la línea principal. Es muy importante, creo que lo he repetido un montón de veces, pero es muy importante. Vale, aquí hacemos nuestro nudo. Hay que simplemente, con dos nudos simples, ¿vale? Uno. Dos. Y aquí, ya veis más o menos lo que estoy dejando. Aquí podemos corregir y dejar más o menos, así más o menos, que quede separado unos 12 centímetros de lo que sería la línea principal, ¿vale? Si viene muy largo, tampoco es bueno, porque
se puede enredar. Sin embargo, así creo que es una medida buena, ¿vale? Vamos corrigiendo y cerrando. Corrigiendo y cerrando. Lubricamos un poco y apretamos ahí, ¿vale? Esto quedaría así. Esto ya veis, vendría así. Ya veis cómo se separa de la línea principal. Ese es el objetivo, ¿vale? Mirando hacia arriba. Esto tiene que estar puesto hacia arriba. Si lo ponemos hacia abajo, en lugar de separarse, se va a juntar y se nos va a enredar la línea principal. Muy importante hacer lo que os digo, ¿vale? Esto es así. Ya con eso vale. Esto no lo podría apretarlo también, pero no, no hace falta, no hace falta, ¿vale? Ya veis que ahí queda bien separado. Ahora aquí cortamos, no hace falta apurar demasiado, no voy a hacer que se corra un poco. Pues eso. Quedaría así. Espero que se vea. Vale. Entonces ha doblado un poco, no pasa nada. Lo ponemos bien. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y ahora, a continuación, el otro pez. Lo vamos a dejar más o menos a la misma distancia. Aquí. Otra vez, mirando hacia arriba. Hacia... ¿Vale? Ahí está bien apretado. Apretamos bien. Y vamos a tirar también de lo que sería el pez. Ahí está bien apretado. Ya veis que con dos nudos, dos vueltas, vale. Es un nudo doble, simple, pero doble. Bien. Y aquí más o menos dejamos un poquito también, no lo apuramos del todo y ya está. Y a continuación, si la encuentro, que no sé dónde he dejado la... Aquí está la grapa. Y a continuación ponemos nuestra grapa. La grapa siempre cerrada, porque si no tiende a enredarse todo. Y otra vez con un doble clinch. Ahí está. Cerramos aquí. Pues. Y aquí estaría. Nuestro aparejo totalmente rehecho. ¿Ya veis? Aquí vendría nuestro kit de vueltas, nuestro primer vinilo, nuestro segundo vinilito y la grapa ahí. Aquí, si queremos ir al curry, ponemos un mino, ¿vale? O incluso un vinilo con cabeza. También se puede hacer curry así. O si no, ponemos un jig y para abajo a pescar en vertical. ¿Qué pasa? Si hay peces grandes, probablemente te entren al jig. Y si hay peces pequeños, por ejemplo, jureles o chicharros, que suelen ser de buen porte, te entrarán a estos vinilos. Es un aparejo muy polivalente. Bueno, amigos, esto es todo. Espero haberos ayudado. Si es así, por favor, si no lo habéis hecho ya, suscribiros, dejar un like en el vídeo y un comentario. Muchas gracias por estar ahí. Soy Henry y nos vemos en la próxima.